es tu conexión musical. Sí, tu conexión musical, porque nosotros siempre apoyamos a los grandes talentos que apuestan por el mundo de la música. Y además es viernes, tenemos muchas razones para sonreír. Ella, la que viene a continuación, es una gran artista, pero también su pasión es el fútbol y el fútbol profesional. De hecho, la canción que vamos a escuchar a continuación es un himno de las mujeres futbolistas de la Roja Femenina. Métele se llama. Le damos un fuerte aplauso. Está aquí con nosotros Cari Montesi. Sientes en tu cabeza esta fiebre de pasión. Enciende toda tu alma y descontrola el corazón. Vibras con cada paso si te alientan más por más. Que nada hasta aquí es fácil, pero tú buscas triunfar. Dejar a tus victorias, te empuje hasta el final. Que todo siempre es cancha, eso no va a parar. Métele. Hacer tus sueños realidad. Y hoy que estás jugando, todo puede ser verdad. Vibras con cada paso, si te alientan vas por más. Que nada hasta aquí es fácil, pero tú buscas triunfar. Dejar a tus victorias, te empuje hasta el final. Que todo siempre es cancha, eso no va a parar. Estamos hablando de fútbol profesional. Esta canción que escuchábamos, ya lo decíamos, es el himno de la Roja Femenina. Métele. También Cari tiene tremenda voz, ya la estábamos escuchando, cantautora, que además tiene muchos proyectos. Ya realizó una gira nacional, bueno, se viene una gira nacional este año y también va a estar cruzando fronteras. Pero vamos a conocer de esto en instantes nada más. Vamos a conversar con Cari. Mientras tanto, lo invitamos o la invitamos a seguirla en su cuenta de Instagram. Cari, bienvenida, qué gusto tenerte aquí con nosotros. En serio que tienes tremenda voz y la canción está muy buena. Métele. Muchísimas gracias, estoy feliz de poder estar aquí promocionando. Es un honor, pues imagínate, dedicarme a mis dos pasiones, hacer fútbol, hacer música. Tengo una locura gigante por ponerle fútbol a la música y música al fútbol. ¡Qué loco, sí! Es que, bueno, me imagino, cuando uno es niño, a veces le preguntan qué quiere ser de grande, ¿no? Y dice, no sé, veterinaria y pintora. ¡Ah, ya! Está bien. Pero cuando vas creciendo, si dices eso, te dicen, no, pero es que tienes que elegir, es que no puedes ser sí, todo. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué nos limitamos y por qué Cierto. Nos limitan y permitimos que lo hagan? Cierto. Tú estás dedicándote a dos cosas que posiblemente podrían ser opuestas, digamos, pero las supiste juntar de alguna forma. Sí, ¿no? Increíble. Efectivamente, también me lo dijeron, o sea, es una locura ser futbolista
y cantante. Y mujer, imagínate, dedicarse al fútbol siendo mujer. Ya que, eso, sí, o sea, tienes razón. Yo soy del 90 y decir eso en esa época era un tema. Tienes razón. Después quedarse en el fútbol y dedicarme a la música, sin duda que me lo dijeron, pero yo soy de las personas que cree y que invita también a trabajar por los sueños, a apasionarse por lo que realmente nos gusta. Cuando desarrollamos nuestras pasiones, el camino se abre solito. Uh-huh. Y es lo que yo he hecho y lo que trato de transmitir a través de mis canciones, a través de mi carrera. Los sueños se construyen, los sueños se trabajan, sea en el fútbol, sea en la música. Además que, increíblemente, el fútbol y la música tienen muchísimo en común. O sea, tanto, ¿Qué pueden tener en común? Imagínate, tanto los deportistas como los artistas nos preparamos por año para competencias que son de repente oportunidades que se hacen efímeras. Estar en un escenario 3 minutos, estar o un deportista, una competencia. ¿Cuánto dura una competencia? En el caso del fútbol es prepararse toda la vida, ojalá para que te llamen a procesos de selecciones, para estar en buenos clubes, para ir creciendo, pero los partidos duran 90 minutos. Claro, tienes razón. El entrenamiento es toda la semana, por años, y no solamente el sacrificio del deportista, sino de la familia. Entonces, la relación que tiene tanto el deporte como la música es increíble. Los artistas también nos preparamos largos años, largos momentos, buscando oportunidades, y esas oportunidades a veces son pequeñitas, de mostrar todo lo que tú traes y todo tu talento en minutos. Claro, tienes toda la razón. Y además, bueno, el apoyo de la gente, ¿no? Porque yo digo, si se apoyara de la misma forma que apoyamos el fútbol masculino, como se apoya, o sea, del fútbol femenino, como se apoya el fútbol masculino. Sí, es una de las cosas que siempre se comenta, digamos, a nivel de fútbol. A mí me gusta ser positiva. Yo creo que desde el 2018 a la fecha, con las referentes que tenemos, no solamente acá en Chile, sino a nivel mundial, el fútbol femenino ha crecido. En Europa el fútbol femenino es una potencia también. En Estados Unidos la selección femenina es mucho más importante que la selección masculina. Y creo que eso también nos deja la responsabilidad de poder apoyar y masificar. En la medida que nosotros apoyamos y vamos al estadio a ver fútbol femenino, eso se masifica y las condiciones para las jugadoras también mejoran, porque los clubes se ven forzados a tener que invertir más porque está yendo más gente a verlo, y la calidad del espectáculo, la calidad del fútbol, las condiciones tienen que ser mejores. Claro, tienen que ser más exigentes. ¿Y qué pasa con el apoyo a los músicos nacionales? ¿Cómo lo ves? Es similar, o sea, nosotros los artistas también hacemos nuestros shows, a veces es difícil convocar gente. Y es lo mismo, o sea, en la medida que la gente nos va escuchando, van creciendo los números, van mejorando las oportunidades, se van llenando las salas de conciertos, y eso va masificando tu trabajo también, y eso va generándote cada vez mejores oportunidades, no solamente a nivel de crecimiento, sino mejores festivales, la posibilidad de salir, la posibilidad de estar en mejores medios también, promocionando. Entonces es una cadenita que se va moviendo y es un ecosistema. Al menos para mí es súper importante toda la gente que interactúa en esto, no solamente yo como artista, sino que la gente que escucha mi música, ustedes también como medios de comunicación que abren las puertas, que yo estoy agradecidísima de TVR porque siempre, siempre ha estado conmigo desde que comencé en el año 2017. Y a la fecha, bueno, ahora, este año también estás con un montón de proyectos, gira nacional. Hablemos primero de la nacional, después cruzamos fronteras. Feliz, pues, imagínate, este año cerré mi primera gira nacional. Es una apuesta que comenzó con 8 fechas y terminamos con más de 16 fechas acá en Chile. Era la primera parte que queríamos realizar antes de dar un puntapié hacia el exterior, hacia el extranjero. Para mí siempre ha sido importante, y lo digo en varios medios, es importante también jugar de local. Jugar de local y hacer patria también acá en mi país, de tratar de estar en la mayor cantidad de regiones posible. Chile es un país con muchísimos lugares, muchísimas oportunidades también para abrir camino con la música. Y creo que con esta gira se logra, nunca estamos en todos los lugares donde quisiéramos, porque son muchos lugares, pero se logra también el objetivo de poder llegar a distintas regiones con mi música, promocionando en medios, con show, y ahora viene el siguiente paso que me tiene muy emocionada y un poco nerviosa, que es salir al extranjero a jugar de visita. Bueno, sí, comentemos un poco también, sé que vas a estar en Panamá, Ecuador, México. En México, sobre todo, hay algo muy importante, sí, y muy bonito, que te invitaron a colaborar con 2 cantantes también. Sí. Cuéntanos. Ay, estoy feliz porque, claro, se han ido abriendo las puertas. Comenzamos con esta locura de empezar a trabajar la gira internacional, y esta locura
decanta primero en una invitación que recibí de mis queridas amigas de México, un dueto maravilloso, Silvia y Carmen, para hacer este cover de la canción Agua, de una tremenda banda como en Jarabe de Palo. Y era un desafío. Yo siempre he hecho mi carrera a partir más de mis canciones, y entrar en esto de los covers fue algo nuevo, pero debo decir que me sentí tremendamente cómoda porque las chicas tienen una experiencia y una calidad musical y una calidad profesional y humana, por sobre todas las cosas, increíble, y la energía fluyó y creo que el resultado de la canción es increíble. Y una de ellas te está escuchando y la vamos a escuchar también. Está Silvia con nosotros, le damos la bienvenida hasta México. Silvia, te saludamos desde Santiago, mira con quién estoy. Hola, estoy bien feliz de platicar con ustedes, de poder conectarme a distancia. Les mando una chinga de México. Qué lindo. Bueno, Silvia, cuéntanos por favor, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo surgió esta combinación de tres talentos? Bueno, dale tú, Silvia, dale. Dale tú. No tú. tenemos una amiga en común que nos presentó, que creía que teníamos energías similares, que creía que nuestros proyectos podían combinar muy bonito, y creo que fue un gran acierto. Y bueno, todo parte por la energía, el trabajo que hacemos, y creo que la gente que tenemos en común con Silvia y Carmen también tienen esta energía de tratar de hacer las cosas bonitas, de hacer las cosas profesional, pero sin perder antes el respeto, la calidad humana. Y creo que ese acierto fue el que nos hace trabajar de esta manera. Y bueno, ya lo demás fue todo por internet, y ese fue otro desafío que lo hemos hablado en otras entrevistas, porque trabajar por internet, una colaboración con las chicas, no nos conocemos todavía en persona, ya vamos a tener la oportunidad por allá. Pero imagínate, todo un trabajo a distancia. No se conocen todavía, pero ya, digamos, se puede ver, ¿cierto? Aunque sea a distancia, si hay algún tipo de química o no. ¿Cómo se evalúa eso? Y si las voces también combinan, si están yendo en la misma frecuencia, si les gusta a las tres, por ejemplo, esta canción, este cover que hicieron de Jarabe de Palo, ¿cómo lo evaluaste tú? Fíjate que para nosotras fue todo un reto, y cuando nos llegó esta propuesta de esta amiga en común, que nos dijo, sus proyectos son similares, tienen muchas cosas en común, yo creo que van a tener mucha idea como buena, positiva, que se van a retroalimentar como el talento. Por mucho que nos decía que era buena idea, para nosotras sí fue difícil imaginarnos trabajar a distancia. Es algo que nunca, nunca, nunca lo habíamos hecho, es la primera vez que lo hacemos. Pero como decíamos en otras entrevistas también, creo que la pandemia nos enseñó a trabajar a distancia, y a todos nos enseñó a sentirnos cerca, aunque estemos a kilómetros, a cientos o miles de kilómetros de distancia. Y así fue, no fue la excepción, nos sentimos muy, muy cerca. En algún punto sentimos que ya nos conocemos, aunque no nos conocemos en persona. Y efectivamente nuestros proyectos se tenían mucho en común, tanto que se dio la grabación sin muchos cambios, la verdad. Yo te soy muy honesta, lo que salió quedó y así se subió. O sea, como que fluyó. Pero sí, es difícil, ¿no? Hacer un cover, porque igual hay, o sea, siempre hay como un trabajo de respeto, además, que hay que tener hacia el artista. Y es una canción tan bonita, tan conocida, que me imagino que también eso implica un desafío para ustedes dos. Sí, Carmen también. Un desafío. Es difícil a veces porque hablamos de dos proyectos, pero somos tres chicas. Son tres. Y eso también es un desafío, porque fíjate que es una canción con una voz masculina. Sí. Y aquí pasamos a tener tres voces femeninas. Claro. Entonces es increíble el cambio. Pero yo debo ser honesta también y debo dar mucho mérito a las chicas, que hicieron un trabajo maravilloso. Las chicas son multiinstrumentistas. Y hicieron todo el trabajo de producción también de la canción, y como dice Silvia, lo que hicimos y se grabó y se mandó fue lo que está plasmado en la canción. O sea, no hubieron muchas correcciones ni trabajo de rearmar, sino que nos hablamos, nos comunicamos, esto hay que grabar, y cada uno trataba de meterle como la esencia de lo que íbamos sintiendo en el proceso. Pero yo en ese proceso siento que me permite mucho de lo que las chicas hacen también. Ellas tienen una experiencia mucho más grande que yo con el tema de los covers y sacar cover. Ellas van haciendo cover y lanzando sus canciones, y gracias a eso creo que también para mí fue más fácil sumarme a la experiencia de ellas, colgarme ahí.
Pero Silvia, a ver, ¿y qué va a pasar cuando se vean? Cuando se vean ya realmente con Cari, ustedes dos ya en persona, me imagino que también les va a dar ganas de probar otras cosas, de componer otro tipo de canción, tú que eres cantautora, no sé, o seguir haciendo magia. Hay muchas expectativas musicales, sí. Porque imagínate si esto es lo que salió a distancia. Claro. Claro que pone muy alta la vara, sí. Y nos hace sentir que cuando nos veamos en persona las cosas van a fluir igual o de mejor manera incluso. Entonces, sí tenemos, digo, los dos proyectos, tanto como Cari como Silvia y Carmen, hacemos música original. Entonces, tenemos ahí la espinita de qué es lo que va a pasar cuando nos conozcamos en persona. ¿Será que componemos una canción? ¿Será que fluye? Vamos a dejar que todo suceda como que suceda. Sí, bebé. No hay presión de nada. Hay mucho. Sí, yo creo que nos sentamos ahí con unos tacos, unos burritos, unas tortas ahogadas. En un pool a componer y vamos a ver qué sale. Pero yo creo que lo... Justo Cari viene cuando nosotras tenemos unos conciertos acá por nuestro 15 aniversario. Entonces vamos a ver si estrenamos agua en vivo, eso estaría increíble, ¿no? Bello, bellísimo. Sí. Y además, Silvia, después tú vas a tener que venir también a Chile, vas a tener que venir claro. ¿O ya conoces Santiago? No, nunca he Chile, llegado, nunca ninguna ciudad. ¿Hasta qué lado de Latinoamérica nunca he llegado hasta allá? Pero pronto. Sí, sería lindo. Me las traigo en la maleta. Te las traes a las dos, sí. En la maleta. Claro, podría ser algo interesante. ¿Cuándo te vas tú a México, Cari? Yo emprendo mi viaje ahora en septiembre. La última semana de septiembre ya viajo primero a Panamá, después a Ecuador y después ya en México, y ahí nos vamos a encontrar con las chicas. Como dice Carmen, también, o sea, Silvia. Es que ya estoy viendo a Carmen porque más encima estamos las cuatro y está todo el rato. Vamos a encontrarnos ya porque ellas tienen aniversario, digamos, de su proyecto, cumplen 15 años y van a estar celebrándolo también, así que vamos a ver si ahí se da agüita, se da agua para cantarla en vivo y disfrutar también, pero vamos a estar en octubre en México. ¿Y por qué decidieron hacer una colaboración con alguien que está en un país, digamos, tan lejos a distancia de México? Sí, yo te digo, cuando las cosas se dan... Se dan, pero creo que fue muy acertado, fue totalmente un acierto. Claro, y también les permite, ¿no? Conocer otros mercados dentro del mundo de la música. A mí me dijeron que el público mexicano en general es muy abierto a escuchar talentos internacionales. ¿Es así? ¿Lo consideras así, Silvia? Claro, vamos a poner el ejemplo de Mon Laferte, una chilena que... Ella también es muy mexicana, claro, ¿no? Sí. También recientemente estuvieron por acá las Yorca, que también... ¡Ah! Estuvo acá también. Yo también las conozco. Hay un intercambio cultural muy fuerte entre México y Chile. Y como lo menciona Carmen, también a veces creemos que Latinoamérica es un solo corazón y latimos a veces a ritmos muy similares. Sí. Entonces, hay mucho que aprender entre México y Chile. Nosotros tenemos mucho que aprender de ustedes musicalmente también. Y acá la industria, bueno, recibe muy bien a los chilenos, ya lo vimos. Qué bien, ¿no? Y ojalá sea así, si algo que nos una, qué mejor que sea la música, ¿cierto? Sí, ¿no? Feliz de poder conocer a las chicas, feliz de este espacio también para promocionar. Bueno, yo estoy promocionando Métele también, las chicas están promocionando su single que se llama Esto Soy, que lo lanzaron y estrenaron hace poquito, así que sí, ahí le dejo el espacio para que también Silvia hable. Silvia, hagas la invitación a que las escuchemos. Claro, nuestro más reciente sencillo se llama Esto Soy. Pues llevamos tres discos lanzados de música original. Imagínate, en estos 15 años hemos hecho de todo, hemos tratado y pretendido ser tanto, y hasta este momento de nuestra carrera nos damos cuenta que no va por ahí, que se trata más sobre la honestidad, sobre dejarnos ser quien realmente somos. De eso habla nuestra nueva canción, me gustaría que la escucharan. Ahí está la invitación hecha, entonces todos la vamos a escuchar. Y también, no sé si quieres invitar a que lo sigan en redes sociales, alguna cuenta de Instagram, TikTok. Claro, nosotras súper fans de las redes sociales, estamos todo el tiempo haciendo reels, haciendo TikToks, en YouTube también, en todos lados nos pueden encontrar como Silvia y Carmen, Carmen con K. Así estamos en todos lados y también en sus plataformas de música favoritas, en Spotify, en donde sea, ahí estamos. Hacemos Silvia y Carmen, Carmen con K. Qué bien, Silvia, no te vayas todavía porque queremos pedirte a ti, Cari,
que invitas a toda la gente a que veamos el video del que estamos hablando precisamente. Sí, oye, agua. Un video maravilloso que, que está grabado a distancia, las chicas en su living, yo en mi living. y que está en el canal de YouTube de las chicas, canal oficial de Silvia y Carmen, Carmen con K, para que lo vayan a ver el videoclip oficial. Así que dejar a toda la gente invitada, agradecerles a ustedes por la entrevista, agradecerle a la gente que está sintonizando. Mi nombre es Cari Montesi, estamos conectadas con Silvia y Carmen también para que las vayan a seguir Instagram. Y nada, dejarles invitadas a que ahora vayamos a ver el videoclip de esta canción maravillosa que hicimos a distancia, una colaboración de México y Chile para todos ustedes. Agua. Con Silvia y Carmen y Cari Montesi.